¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, habrá gente sorprendida eh, de verme. En bueno, ahora mismo no estoy en YouTube, ahora mismo estoy en Twitch. Eh, o sea, en estos instantes mientras estoy grabando esto. Eh, pero. Pero lo voy a subir a YouTube. O sea, que habrá gente ahora mismo viendo esto en YouTube que estará sorprendida. Pero es que. Eh, eh, no paráis de escribirme y eh, de decirme Isa cuando subes cosas a YouTube sube reseñas de películas eh, sube cosas sube historias ya va cascos se murió lo siento lo he hecho a drede. quería quería regalaros un susto por, por fin de año también disculpad mi voz un tanto ronca porque yo no salí por fin de año. Esto lo estoy grabando en la víspera de Nochevieja. Eh, salí el día anterior porque es más tranquilito y porque salir en Nochevieja para mí siempre ha sido sinónimo de una mala experiencia. Siempre acaba mal. Eh, o, o es un coñazo, o hay mucha gente, o, o nada. Entonces eh, yo me he reservado esta noche más tranquilita. Um, entonces eh, decido a la YouTube, lo que estés en el chat, ¿vale? Yo sigo aquí, o sea, quiero decir, primero de todo, sigo aquí. O sea, sigo existir, sigo existiendo. Sigo siendo un ente eh, corpóreo con habilidades, digamos, comunicativas, al menos las mínimas, las mínimas para ir tirando. Tampoco soy un alarde, pero voy tirando, ¿vale? Voy haciendo cosas. ¿Qué pasa? Y, y yo creo que en algunos vídeos de YouTube ya lo he comentado esto, pero sí que es verdad que la gente que me sigue por aquí por Twitch lo tiene. lo tiene como más asimilado, más asumido, o, o, o es, forma parte más del ecosistema en el que solemos movernos. Um, para mí, YouTube, de verdad, todo el cariño del mundo. Eh, aún me encuentro todos los días a gente que me dice, me encanta esa reseña, ese tal, me hiciste rir con esto, me hace rir con lo otro, haz más esto. Y puede que algún día lo haga. Puede que algún día diga, pues venga. Me pongo jugón y me pongo a subir cositas, me pongo a subir eh, reseñas o me pongo a hacer el tonto. Y, y está bien, a mí me encanta hacer el tonto y solo hacer mucho el tonto aquí en los directos. No pasa nada, está todo correcto. Simplemente es que a mí actualmente YouTube me da un poco de pereza. ¿Qué queréis que os diga? Es la realidad. Y si me da un poco de pereza... Pues es que no tiene sentido. No tiene sentido eh, forzar la máquina porque yo creo que además se nota. O sea, la única reseña que subió este año es Morbius. ¿Por qué? Porque no pude evitarlo. No pude evitar eh, ver Morbius y tenía que, tenía que salir por algún lado. O si no, yo qué sé, iba a implosionar eh, eh, en mis propias eh, 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 en mis propia Bilis. Entonces necesitaba de algún modo comunicar esto con el mundo a, a gran escala, toda la escala que pudiera. Si pasa eso, pues nada. ¿Por qué es Morbian Time? Porque es Morbian Time también. Entonces, que, que don't worry, que yo algún día empezaré a subir, si para mí YouTube siempre ha sido una anécdota en mi vida, es que parece, muchos me conoceréis solo de, de YouTube, pero para mí YouTube siempre ha sido una, una anécdota en mi vida y... Y con el rinconcito que tengo aquí con toda esta gente tan maja que tenemos aquí en un detalle inapropiado como es la víspera de. Bueno, a unas horas de año nuevo. Eh, eh, aquí estoy a gustito, charlamos, y, y no le pido más. No le pido más a esto de seguir. Pues existiendo un poquito, porque parece que si no existes en internet, eh, no existes en la vida real, no, o no existes en general. Y este, la verdad es que os confieso una cosa, lo he puesto antes eh, en Instagram, que podéis seguirme en Instagram también, por cierto, Isaac Sánchez eh, barra baja art. Eh, y realmente haciendo balance de, de este año, quiero hacer un poco de balance, quiero charlar de cuentas, quiero, ver, quiero contaros un poco cómo estoy y qué espero del futuro y compartirlo con vosotros, si tenéis a bien, echar aquí un ratito. Um, este año es el año en el que he cumplido mi gran sueño, que era publicar, y no solo eso, sino publicar y sentirme integrado en en digamos, esta comunidad de autores de cómics, el medio que más amo, el medio que, 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 que me quema las venas, que me quema las tripas, que me, que me arde el alma, es el cómic, es lo que desde niño eh, siento que, que he venido a hacer a este mundo. De hecho, estuve varios meses sin hacer ni siquiera Twitch porque estaba concentrado en terminar la obra de Baños Pleamar que era muy importante para mí, muy importante, no solo porque contaba mi historia personal y también homenajeaba a, a mi padre al cual he echo mucho de menos, sino porque también sentía que era un paso adelante en mi carrera y, y, y yo quiero de verdad dedicarme a ser dibujante de cómics. Es, es todo lo que quiero hacer y todo lo accesorio alrededor, si es, eh, eh, si es así, pues será así. Eh, hay accesorios, pero para mí lo primordial es dibujar, es levantarme, coger eh, el papel en blanco y narrar una historia. Es todo lo que quiero hacer en la vida. Y bueno, y compartirlo. Y que lo leáis y saber qué pasa y saber si llego. De hecho, ha sido increíble del modo, eh, el modo que he tocado el corazón de mucha gente. Eh, todos los días recibo el mensaje de alguien que se ha emocionado con, con Baños Pleamar, con, con mi novela gráfica, porque lo han catalogado como novela gráfica. Eh, y es, de verdad, es, eh, es todo lo que yo siempre había querido comunicarme a través de las viñetas, siento que es un medio de expresión uh, único y, 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 y que de algún modo especial consigue una inmersión que para mí no consigue ningún otro medio, o al menos no controlo otros lenguajes, este es el lenguaje por el que mejor sé hablar, mucho mejor que con palabras. Y, y todos los días recibo gente emocionada y recibo mensajes de, de alguien que... ...que ha vibrado con esta historia... ...o recibo un mensaje de que... ...en tal revista lo han puesto... ...entre los mejores cómics del año... Eh, ...en que en tal sitio ha salido tal... ...en El País me entrevistaron también por esto... ...salí en la cadena a SER con Ángel Barceló... ...también hablando de Baños Pleamar... ...todo el mundo lo ha leído... ...y todo el mundo está encantado de, de, de compartirlo... Y de, y, de, ...y de leerlo incluso en familia... ...mucha gente me escribe... ...y, y es todo lo que hubiera deseado en mi vida... ...además... Eh, lo, lo Bueno, uno de los primeros momentos en los que noté que estaba cumpliendo mis sueños fue en la, en la Feria del Libro, donde además el cartel corrió a mi cargo y veía esas bolsas eh, con la ilustración que había hecho para la Feria del Libro y veía eh, que la gente estaba leyendo mi cómic y compartiendo esos momentos y sentí que había conseguido aquello por lo que siempre eh, había suspirado. Al mismo tiempo sentí un gran vértigo y un gran vacío, porque esta obra me vació. De un modo eh, espectacular. No os lo podéis ni imaginar. Los que lo hayáis leído os podéis hacer una idea. Me vacío por completo. Y además, justo después de, de eso, claro, tú entregas la obra, se publica y tienes que hacer mil viajes, mil conferencias, mil charlas, mil entrevistas. Suscitó mucho interés y, y estuve por todo el país en todo tipo. Eh, en todo tipo de entrevistas, en todo tipo de, de tal. Eh, para mí, 2022 es el año en el que. Estando presente en muchas casas a través de mi obra, es el año en el que a nivel personal menos he existido. Y eso que también hemos compartido muchos retos aquí en Twitch. Y, y me habéis visto, yo creo que lo, lo habéis eh, percibido, que ha sido progresivo el volverme a encontrar un poco en forma, en forma de coco, quiero decir. Porque desde que salió en verano eh, eh, pasé por momentos francamente duros, momentos vitales en los que con los que no contaba y que, y que fueron, fueron especialmente duros, y, y vosotros visteis como poco a poco me iba recuperando emocionalmente de todo esto, además del desgaste que suponía que aunque yo estuviera, pues francamente mal, estaba muy mal, eh, era, desgastaba mucho ir a, a, yo que sé, a Valencia, he hecho Valencia por decir una ciudad al azar, ¿eh? no porque Valencia sea especialmente fea, eh, y eh, sentirme abrumado por... Eh, una fila de gente que, que quiere compartir ese momento y que tengo que estar a la altura siempre porque eh, tengo que estar a la altura si alguien se ha leído algo mío, si alguien quiere algo de mí eh, siento que tengo que estar a la altura aunque esté pasando por, por una mala racha y eso además eh, restaba mucha energía y, y lo habéis notado que poco a poco he ido volviéndome a encontrar y volviendo a ser eh, pues, eh, el, el tontaco habitual el tontaco habitual eh, por eso para mí eh, este año es, está borroso Está francamente borroso. O sea, si en YouTube no me han visto, eh, yo tampoco me he visto mucho. Um, entre que estuve en la mitad del año concentrado 100% inmerso en, en estas páginas, eh, sumergido en, en todo lo que quería contar y, y obsesionado con, con llegar a, a, a explicarlo, y eh, que luego ha sido pues, prácticamente ir de un lado para otro, eh, he sentido que he existido poco y he sentido que, que he pagado el precio de, de cumplir un sueño. Y. Y que, y que obviamente no nací ayer. Yo sé que hay según qué cosas que, que tienen su precio a, a muchos niveles. Y, y conseguir según qué según que metas, desde luego, eh, en cuanto, en cuanto a, al precio emocional, puede, puede llegar a ser más alto del que esperas. Uh, ahora mismo estoy muy ilusionado con, con el 2023. 2022 es el año de baños pleamar, pero no es mi año. Uh, es el año de mi obra y ha estado muy por encima de mí. Todo lo que yo he existido este año, realmente, todo lo que yo he compartido, ha sido más a través de las viñetas que a través de, de mí mismo, incluso con la gente que tengo más cercana. Incluso eh, me he sentido muy distante y, y muy desapegado de, 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 de muchos seres humanos a los, que, a los que les tengo especial cariño porque simplemente eh, no estaba bien. Um, pero, 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 todos son rachas, en esta vida estamos arriba y abajo. Nunca esperé que el mo mejor momento de mi vida pudiera ser uno de los peores también. Eh, pero así tuvo que ser y así ha sido. Um, y ahora que me siento bien, después de mucho tiempo, porque me siento bien, y ahora que voy encontrando ese camino hacia la identidad propia que os recomiendo a todos que... Que, que nunca desistáis de estar en el lugar en el que tenéis que estar y de ser quienes tenéis que ser y todo el aprendizaje que supone pasar por estas diferentes etapas es, me siento bastante bastante no sé si optimista con el 2023 porque basta de decir eso para que salga peor aún que ningún año de tu existencia um, pero sí que siento que que tengo una oportunidad de de que sea algo Diferente. Diferente en el sentido de mejor, pero no mejor porque el año me quiera ofrecer cosas mejores. Todo lo que me ha ofrecido este año ha sido increíble. Sino de creo que seré mejor en el 2023. Creo que el aprendizaje y la autoestima y todas esas cosas que hacen que crezcas eh, se están empezando a manifestar a finales de este año y creo que, creo que serán potentes y poderosas eh, el año que viene y tengo, tengo mucha esperanza y, y, y quiero ser constante y quiero ser quiero ser alguien eh, mejor en todos los sentidos pero es mejor conmigo mismo no me refiero a ser eh, que también compartir es muy importante me encanta compartir eh, pero quiero quiero ser mejor conmigo mismo y quiero y quiero crecer mucho en muchos aspectos y también eh, en el aspecto en el aspecto laboral que que este año me ha comido un poco y que he aprendido, he aprendido a asimilar y que no me abrume tanto y naturalizar eh, algo tan... que para mí es tan surrealista como, como cumplir el sueño de toda tu vida. Eh, es abrumador y gestionarlo, pues eh, lo estoy empezando a gestionar ahora mismo. Y, y bueno, y todo lo que está por venir Que hay muchas cosas que no he contado Y todo lo que está por venir que es bastante loco Mucha gente ha confiado en mí Mucha gente me ha llamado para muchos proyectos Cuando yo estaba eh, en plan, no, no quiero saber nada de nadie De repente, ¿quieres colaborar con Prime Video? ¿Quieres colaborar con Playstation? Y yo he estado encantado de, de trabajar en muchos hitos muy guays Y de, y de, y de ser uno más en, en muchos equipos de gente Súper divertida Y gente con, con muchas ganas de, de entretener A mí entretener y hacer reír Me encanta, sí que es verdad que, que cada vez más eh, me gusta hacer reír, pero me gusta hacer reír a quien tengo al lado y menos, eh, y menos a, a grandes cantidades de público. Es algo que en su día ya me agotó bastante y por eso desde hace 6 o 7 años que dije, igual hacer TVOs me, me mola más. Y Raideos, claro, Raideos. Raideos y Mazmorras he estado, de Prime Video me refiero. Y también todo eso, claro, claro, claro. Y me, han contado conmigo para muchísimas cosas y sentir que además, oye, oye, que estamos hablando de un año. Pero, pero es que yo llevo aquí 12 años en YouTube y, y la gente sigue diciendo, oye, eh, ven aquí y haz esto, me hace ilusión que, que colabores en el tal o que vengas a este podcast o que hagas tal. Y yo me siento muy agradecido porque lo natural en esta vorágine que es Internet... Es que es muy difícil que después de 10 o 12 años eh, siga siendo relevante tu presencia, o siga siendo importante o ilusionante que participes o colabores según qué, qué proyectos, o ya sean más pequeñitos como un podcast de cine que haga Pepito, o más grandes como que Prime Video, PlayStation quieran que sea parte de su equipo. Eh, no, puedo, no puedo quejarme en ningún aspecto y de hecho eh, eh, ha sido un factor más que me ha abrumado y que, y que he tenido que gestionar muy poco a poco durante, durante este año. Um, de verdad, os, os quiero. No, no, de ver, no quiero ser. Eh, eh, tampoco ahora de repente daros un, un mensaje muy. Eh, eh, muy mister wonderful para la vida. No soy así. Aunque a veces lo soy, pero no soy así de normal. Eh, pero si os puedo desear algo, es. Es que. Estéis en vuestro sitio. Es. Para mí muy importante que os rodeéis de la gente que, que os haga sentir en casa, porque para un nómada como yo casa no existe, me mudo cada tres meses, para un nómada como yo eso de una casa no sé ni qué concepto es, es un concepto etéreo, pero sí que es muy importante que os rodeéis de personas que os hagan sentir en casa, que os hagan sentir bien y que no os hagan sentir extraño. Y encontrar vuestro sitio y encontrar vuestro lugar. En esta aventurita que estamos viviendo todos eh, año tras año, es lo mejor que os puedo desear. Veréis que se está muy bien cuando encontréis el lugar en el que queréis estar. Y es. Eh, donde estoy o donde estoy yendo? Que a veces se va llevando poquito a poco. Eh. A veces el camino es de pasito a pasito. Eh, dice Pablo, ¿tienes alguna meta con los cómics o simplemente te dejas llevar? Tengo muchas metas. Me abrumó mucho haber cumplido. Que este, este cómic es ha sido tan importante que me abrumó en plan. ¿Y ahora dónde voy? ¿Ahora qué hago con todo esto? Pero. Las metas no tienen tanto que ver con el que me den premios o con el. No es algo que, que sea fundamental en absoluto. Mi meta es formar parte de, del, de la historia del cómic, pero no en plan hacer historia, que, hombre, pues también a uno le gusta, pero ser parte de la industria, ser parte de, de este mundo que, que es con el que crecí desde niño, es el, el, el mundo que más amo, y ser parte de él y no dejar de ser parte de él, una parte relevante. Es, es lo que es mi meta es mi meta actual mantenerse y crecer como autor eh, y ofrecer cada vez mejores cosas es todo lo que quiero hacer el tipo que, que hace este cómic este, falta por ejemplo 10 años para llegar a ello no 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 es no quiero hacer buenos cómics bueno la única meta es que quiero que cada cómic que haga sea mejor que el anterior que es curioso como un, como, como un mismo año en mi caso puede ser el mejor y el peor con diferencia es que claro no hay... Además, como el año está medido por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues ese año es aleatorio. Igual, si nos hubiera pillado de medio año y medio año, sería diferente, ¿sabes? Eh, hay años que son así, que son eh, ambiguos. En mi caso ha sido bastante ambiguo, francamente, bastante ambiguo. Y nada, solo quería dejar este mensaje aquí. Eh, en el youtubito. Ahora seguiremos hablando nosotros en, en Twitch. Si queréis, de verdad, eh, YouTube si os interesa, yo eh, debe, estoy aquí en Twitch. Eh, no es spam, no quiero hacer spam, pero mucho me preguntáis qué haces, dónde estás, de vez en cuando estoy con charlitas por aquí. Si queréis saber de mí, lo mejor es, eh, es que paséis por aquí o que me sigáis en redes y tal y cual. Porque ahora mismo, siendo sincero, tiene, es una tontería que yo me ponga a hacer según qué contenido con el que no me siento. No, no, no es que me avergüence, no es que... No es que me sienta, eh, uh, eh, no sé, como, como que sienta rechazo. Pero simplemente estoy un poco más chill, estoy un poco más en paz. Aquí, a que nos echamos aquí las coñas y las risas. Pero es otro rollo. Es otro rollo. no Me da me estresa un poco pensar en... Tengo que subir eh, X video a YouTube y hacer esta reseña. Y, y, y si no me apetece, pues no pasa nada. <laughs> Baneos gratis, dice HelloDer. Pues eso. Que en cualquier caso, tengo... Eh, mucho cariño, YouTube. Hoy día me sigo encontrando con mucha gente que me, que me saluda, que me pide pues, una foto, me pide un mensaje para su primo que está no sé qué y que le grite cosas imitando a Anselmo en Yordomano. Mano ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cosas así. Y sé que, sé que es un lugar donde se me ofrece mucho cariño, YouTube. Le debo muchísimo. Y fue una etapa... Hablo en pasado, porque para mí es una etapa. Fue una etapa muy, muy divertida. No sé si volveré algún día. Si vuelvo, pues es porque me apetece y porque me parece divertido. O porque estoy arruinado. Pero... Sea por lo que sea, si vuelvo tiene que ser el momento adecuado, ¿vale? Eh, y que os quiero mucho a todos, de verdad. Eh, es muy curioso como tanta gente a la que no conozco en realidad eh, ha sido fundamental para la historia de mi vida, con, con todos los eh, caminos y bifurcaciones que, que va teniendo. Y, y realmente os profeso mucho cariño, de verdad. Eh, Nada. Nos vemos quizá en otro momento, pero esto era simplemente un, momen un momentito para charlar con vosotros y, y deciros que todo bien, que todo bien y que ya veremos, ya veremos qué hacemos. Ya veremos qué hacemos. Feliz 2023 y de nuevo os deseo que encontréis el sitio en el que tenéis que estar con la gente que tenéis que estar. Ah, ahí está el chat, feliz 2023. Poned, ahí está, sí, sí. Ah, y ahora saludo, fijaos, eh. ya estoy mayor, ya saludo como el rey. O como, o, como, o como el Papa, o como alguien que tiene pues, eh, serios problemas eh, eh, psicomotrices en general, que, que también es un poco mi caso, la psicomotricidad, no es muy fuerte, no es muy fuerte. Hola, ¡Uy! Hola, hola, hola. Pero bueno. Hola, 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 hola. ¿Y esto? ¡Qué susto! Hola Isaac, ¿cómo hola. estás, guapo? Menor que tres, felicen y no, que espero que es cumplexing toxelsteus propósitos, Sara, y siempre que tant debo y sentir toda la meva admiración que usento per tu baby. I've been here before in know this room, I've walked this floor, y used to live alone before in you knew you, yeah. Eh, bueno, eh, gracias, Zorra, como siempre, gracias, Zorra. Feliz, feliz año para ti también, y muchas gracias por tu bonito mensaje. Feliz año, feliz año, nos vemos.